concienciándome a dónde iba, preocupándome al 100% de lo que tenía que hacer. Y mire, gracias a Dios pues ha salido maravillosamente. Yo dentro del flamenco pues ya tengo mi nombre, me conoce mucha gente, pero bueno, el concurso es tan mediático que a nivel nacional se repercute mucho en otro tipo de gente que a lo mejor tiene más desconocimiento y entonces se abren más campos a nivel nacional e internacional también. Yo soy una persona muy inquieta, me gusta mucho la música en general, la música buena, ¿no? Cuando escuché a Camarón, como el agua y todo esto, yo era, siendo un niño con 14 o 15 años, como que me quedé un poco así alucinado, ¿no? Y fue lo que me hizo meterme de lleno en el flamenco. Mi trayectoria de hace casi 20 años ya, pues le he dado la vuelta al mundo tres veces, ¿no? He trabajado con muchísimas compañías de flamenco, tengo mi propia compañía personal ya hoy en día. Hay otra gente que sufre de otra forma y nosotros sufrimos por la distancia, ¿no? Pero bueno, una gira maravillosa, muy bonita, que hemos estado con Eva Hierbabuena. Hemos estado por Tokio, por Osaka, Hong Kong, Shanghái, Suzhou y hemos terminado en Dubái. Yo creo que es una forma de vida, el flamenco es una forma de vida. Yo me levanto flamenco no solo cuando estoy en el escenario, cuando estoy viajando. Por ejemplo, la Soleá, ¿no? Para mí es un cante que a mí me... Por el sentimiento que tiene, por la transmisión, ¿sabes? Es algo tan, tan profundo que creo que a cualquier persona le llega al alma, ¿no? Es un arte de minoría, entonces lo único que hay que hacer es cantar, disfrutar, ser feliz.